Bienvenidos al último programa del año de Hagan Lío. ¿Cómo estás, Caro? Muy contenta, no puedo creer que estamos en el último programa del año. Así es, nos vinimos hasta la parroquia Santa Magdalena Sofía Barat de Aires Puros porque se está desarrollando una nueva misión de Navidad organizada por la Iglesia Joven Montevideo. Encontramos aproximadamente 70 chicos jóvenes de la Iglesia Católica de Montevideo entre 17 años y 30 años anunciando el Evangelio y la buena noticia de que Jesús está por nacer. Esta misión de Navidad, ¿qué ves de distinto? ¿Qué estás viviendo que no habías vivido antes? La verdad que estamos pasando bombas, extrañaba un montón misionar. Ya con la pandemia hace como un año que no misionamos y poder estar preparándonos para Navidad es divino, se extrañaba un montón. ¿Y la gente cómo lo recibe? Bueno, ayer fue la primera tarde que misionamos, la gente lo recibe espectacular, la gente tiene muchas ganas de hablar, de compartirlo. Y nos encanta invitarlos a todos también a la misa y se ponen muy contentos. ¿Y cómo han sido estas horas de misión? ¿Qué experiencias has vivido? Muy buenas, creo que todos estamos muy movilizados. O sea, el volver a encontrarnos, el poder estar en contacto entre jóvenes y jóvenes de fe, que no hay nada más lindo, y poder salir a golpear las puertas y ver que la gente realmente está esperándonos con los brazos abiertos para escuchar sobre nuestro Señor. Y para aquel joven que no se animó este año, pero capaz que ahora el 2022 se anima, ¿qué mensaje le querés dejar? Están más que invitados, es una experiencia extraordinaria. Van a conocer jóvenes que viven la fe de una manera hermosa y se van a llevar mucho para vivir la Navidad que se viene a la espera de nuestro Señor. ¿Cómo se comportan en el cuarto de las mujeres? En el cuarto de las mujeres, bueno, yo tengo un problema que estoy durmiendo casi que soy. Somos tantos que tuvimos que ampliar y quedamos un par nomás en un cuarto, o sea, así de tantas somos, tantas mujeres, tres cuartos. Lo bueno es que son muchas. Somos muchas, claro, gloria a Dios. A ver, hazme de claqueta, a ver, ahí. ¿Cumpliste ayer? Cumplo hoy. ¡Ah! ¡Feliz cumpleaños! ¿Cómo estás viviendo esta misión? La verdad que muy bien. Primera misión, está superando las expectativas que tenía. Y nada, de cumpleaños pasándola bien. ¡Que los cumpla feliz! Ya conocimos a los misioneros y ahora les vamos a proponer algunos juegos. Me encanta esta parte porque hay desafíos y premios. Los premios son de la tienda arquidiocesana Lea, que la podés encontrar en Cerrito 473 y ahora también en la nueva sucursal de Punta Carretas, Solano García 2587. Si querés ver los artículos religiosos que tienen a disposición, seguilos en Instagram, lea.tienda.uy. ¿Cómo estás, Jos? Muy bien, Caro, ¿qué tal? Bien, ¿y vos estás nervioso? Sí, muy nervioso. ¿Qué vas a competir contra tu hermano Dona? Pa, el Dona es un crack en todos estos juegos. Muy inteligente. Sí. Vos tenés que prender el fósforo y te vamos a preguntar qué cosas encontrás en una misión. Prontos, listos, ya. Un rosario, una cruz, una Biblia. Cuatro hiciste, ¿no? Cuatro. Vamos, Doni, es la tuya. Fátima y Josefina, que se van a atrever a jugar este segundo juego del día de hoy, van a tener que agarrar con la cuchara la pelotita de ping-pong y llevarla a alguno de los tarros que está en ubicados del otro lado. 3, 2, 1, va. Y llegamos al final del juego. Vamos ahora a contar cómo le fue aquí a las chicas. Una pelotita, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ganadora. Aquí Josefina. ¿Todo justo? ¿Fue justo? Justo, sí. Pero igual las dos se llevan el mismo premio. Así que, premio de Lea para usted. Gracias. Muchas gracias, Lea. Al fin, mi hermano Dona tiene muchas chances de ganar este juego. ¿Estás preparado, Dona? Preparado. ¿Qué cosas encontrás en una iglesia? Banco, altar, cáliz, patena, gente, manteles, libros, misal. ¡Sos el ganador, Don! ¿En serio? No puedo creer. Primera vez que gano. Estoy feliz porque es mi compañero de catequesis, así que te felicito. Y ahora les vamos a dar los premios. Y como el Señor es muy generoso y lo ama mucho, también para Josué. Bueno, ahora vamos a hacer una parte muy divertida del programa. Vamos a hacer un Tutti Frutti misionero. Y acá estoy con Joaco y José, que nos van a acompañar a divertirnos mucho. Como ven, acá tenemos las distintas categorías. Nombres de santos, animales, canciones religiosas, lugares y profesiones. Vamos a ver ahora quién gana. ¿Están nerviosos? No. Cero. No, voy a ganar. También que hay premios, así que con toda. L.
Bueno, ahora vamos a ver los puntajes. Tenemos Lucía, Lucas. Bien. 10, 10. Animales, lagarto, león. 10, 10. Canciones, luceros. 10. Y luz y sal. Bueno. Es sal y luz, pero capaz que hay otra versión. Lugares, Líbano y la pedrera. Profesiones, labrador y la bandera. 10, 20, 30, 40, 50. 10, 20, 30, 40, 50. Un empate, ganaron los dos porque son muy cultos. Y acá mostramos el regalo. Les agradecemos a los chicos de Iglesia Joven Montevideo por recibirnos y también por la buena onda. Y les damos muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado todo este año del otro lado haciendo lío con nosotros. No se olviden que si les gustó este video, denle like, compártanlo en sus redes sociales y suscríbanse a nuestro canal de YouTube ICMTV. El año que viene nos vamos a reencontrar para seguir haciendo mucho lío. Nos vemos en el próximo. ¡Hagan lío!